De hecho, lo estamos haciendo en el museo casi durante la semana, una, dos, tres veces, y los toca chicos de primaria, de secundaria, y donde le explicamos lo que fue la guerra en sí, lo que tuvimos que vivir, charlamos de muchos temas, pero donde más hacemos hincapié que los chicos deben de estudiar, deben tener sus valores, respetar más a las maestras, más al colegio. Porque si no estudian y no se reciben de algo, tienen poco futuro en el país. No creería que esto no va a suceder nunca más, porque si sucede como lo que pasó en el 82, cómo termina el país, con miseria, con los veteranos abandonados, sufriendo, y otra vuelta de nuevo en Argentina que vuelva a pasar eso, no creo que suceda más, porque ya pasó. Claro, la vía es diplomática, o sea. ¿Qué pasó? Voy a revolver antes. Cuando se toma Malvina, en principio se tomaba y se ponía la bandera, se cambiaban y venían los ingleses y nosotros le entregamos y teníamos 150 años más de diplomacia. ¿Qué sucedió? Cuando a Galtieri sale a la Plaza de Mayo y el pueblo lo ovacionó tanto, creemos que ahí le hicieron cambiar la historia, que la famosa frase esa que dice, si quieren venir, que venga, entonces entró, manda tropa y cambió la estrategia. Y por eso se armó el conflicto. El plazo son 150 años y se Sí. vencían ya. Entonces, por eso, repito de vuelta, nosotros íbamos, tomábamos y cambiamos la bandera. Venían los ingleses, uno. Nosotros los traíamos de vuelta, los veníamos de vuelta, los traían y teníamos 150 años más, porque la habíamos tomado un par de días. Pero después cuando Galtieri en la Plaza de Mayo se llenó de gente y lo ovacionó y aparentemente nosotros creemos que le hicieron cambiar de criterio la historia, entonces comenzó la guerra diciendo que no la iba a entregar, entonces la famosa frase esa, que repito de vuelta, si quieren venir, que vengan. Y se vinieron. No, lo que pasa es que apenas vinimos de Malvinas nosotros, durante 9 años, fueron los años más críticos que tuvimos. ¿Por qué? Porque es como si lo barrieron, lo metieron abajo de una alfombra y tuvimos que salir a pelearla uno a través de sus papás, de su mamá, de sus hermanos, quien tienen hermanos, o algún familiar conocido que pudo entrar a trabajar, pero si no se complicaba y nosotros andábamos, yo siempre digo que 4 o 5 años lo perdimos, que no tengo uso de razón, ni para mí pasó como un flash, pero bueno, después hay que volver a la vida, empezar de vuelta, tratar de trabajar para poder subsistir, vivir, porque lamentablemente, ¿y qué fue que lo que lo ayudó? Nosotros tuvimos buenos intendentes en Río Cuarto, que a partir de eso, también los ayudaron mucho y lograr hacer las agrupaciones, como podíamos en un lugar, en otro, hasta que tenemos la agrupación nuestra que es Operativo de Origen del Rosario, que es la que tenemos hoy de hace muchos años, que es la que más los ayudó, que los llevó a juntarlos, los llevó a que nosotros pudiéramos tener ideas, luchar, los permitió eso. Pero aún así, faltaría que más veteranos se involucraran. ¿Por qué? Porque somos 107 promedio y por ahí no llegamos a ser 30 ni 20. Entonces, lo que pasa es que ha ido cambiando, a muchos no les interesa, a muchos les hace mal hablar y bueno, para nosotros también es un problema porque hablar para nosotros no es muy fácil y sin embargo tenemos que poner la cara. Nosotros no los consideramos víctimas. Si bien por ahí en algún punto del país se creen víctimas, es una idea personal de cada uno. Nosotros no los consideramos víctimas, ni menos héroes. Nos tocó a nosotros como lo podía haber tocado a cualquier otro soldado o cualquier otra persona. Fue casualidad que nos tocó a nosotros, nada más. Tenemos que seguir viviendo, tenemos familia y bueno, seguir luchando. No, si hay algo que hemos tenido nosotros, siempre hemos sido respetuosos de cada veterano, tiene su idea política, pero nosotros sí los han ayudado, como te dije hace rato, los distintos intendentes han sido muy generosos con nosotros y la sociedad de Río Cuarto también. Nosotros somos agradecidos
a la ciudad porque también los acompaña, los ayuda y los respeta. Y un cambio, pero un cambio desde lo emocional, un cambio de... Porque los primeros años cuando salimos del servicio médico como que estábamos en el aire y no tomábamos la conciencia o la dimensión que la tomamos a esta edad. Y a partir del tiempo fuimos pensando distinto, hablar nadie, hablaba muy poco, los hacía mal, o no teníamos ganas. Inclusive me pasa a mí, debe ser uno de los veteranos que más habla en el museo, y hay días que tengo ganas y hay días que no tengo ganas. Y si tengo ganas, y por ahí por responsabilidad, por respeto, por los chicos, por la gente, uno tiene que poner la cara y salir adelante como sea, porque prácticamente pasa a ser una obligación de nosotros de contar. Porque ya que los chicos tienen la voluntad de venir al museo, nosotros también tenemos la obligación de contarle. Casi siempre presente, porque también llega un punto que te hace mal. Hemos aprendido a llorar, que antes no lo hacíamos, inclusive los ha pasado. Antes nosotros lo creíamos que la vida los pasaba más por otro lado, pero cuando tomas conciencia y tenés hijos grandes y la edad también, ¿no es cierto?, que te va cambiando en la vida, sí, te aprendes a llorar, que a lo mejor antes no te sucedía.